Hola bros, hoy les voy a enseñar a crear su configuración para que ustedes puedan dar todo rojo. Pero antes coméntame qué dispositivo tú usas para así traer su sensibilidad en un próximo video. Y bueno, te recomiendo que te quedes hasta el final porque te voy a dar todos los tips para que tú puedas crear tu configuración propia. Y si les gusta este tipo de videos distintos, dejen su gran like para saber que les gusta y seguir trayendo más videos así distintos. Y también si son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video nuevo. Y bueno, ya así les voy a enseñar a cómo crear su configuración. Bueno, lo primero es que vamos a entrar a entrenamiento, que esto es súper importante, porque aquí es donde más se puede configurar la sensibilidad. Y yo el primer tip que les doy es que cambien su sensibilidad de 5 en 5. Por ejemplo, el mío está en 93, o sea, lo puedo cambiar a 98. O también lo puedo bajar. En este caso lo subí. También les recomiendo, bueno, aquí primero vamos a agarrar nuestras armas. En mi caso voy a agarrar la MP40 y la escopeta doble. Que son, bueno, la MP40 no tanto, pero la escopeta doble es un arma muy usada en PvP. Y bueno, como ven ahí, yo estoy pegando todo rojo, alzando la mira. Porque bueno, es una sensibilidad que funciona muy bien para la MP40, porque es sensibilidad alta. Y bueno, también si quieren pueden cambiar la mira a punto rojo. Porque como ven, o sea, no doy todo rojo exactamente, sino que también hay unos cuantos amarillos. O bueno, en este caso blancos. Así que les recomiendo que vayan cambiando eso. También les recomiendo el botón de disparo, que lo bajen. Es muy importante el botón de disparo pequeño. Aunque muchos dicen que no funciona o algo así, la verdad que sí funciona porque te da más campo para alzar la mira. Y si tienes más espacio para alzar la mira, vas a estar más arriba de la mira. Entonces vas a poder dar más rojos. Ahí, bueno, como ven, estoy ahí más o menos. Con la escopeta no pego tanto, por eso voy a hacer más que todo para la escopeta, a ver si puedo pegar. Con la MP40, como ven, ya con la... con el botón de disparo en 25 estoy dando puro rojo, porque es un botón de disparo que me permite alzar la mira súper rápido. Pero no está la perfección. Ahí por ejemplo, ya con la mira punto rojo un poco más baja, ya estoy dando un poco más de rojos. Con la escopeta, bueno, más o menos también, pero no está 100% perfecta. Así que para eso vamos a la sensibilidad otra vuelta. O bueno, a los controles. Y aquí el botón de disparo lo suben un poco más. Si es que ven que con botón de disparo bajo no pegan mucho con la escopeta. Y esto es lo que pasa mucho. Que como dicen, hay sensibilidad para BR y para PvP. Pero yo creo que hay sensibilidad para armas de ráfaga, o sea, de varios tiros. Y armas que son a solo un tiro, como la AC-80 o la Desert. Que bueno, en este caso la escopeta doble se usa más que todo para un tiro. Yo ahorita se me está quedando presionado, pero la cosa es que lo usan para un tiro. Ahí como ven, lo estoy subiendo puede ser de entre 3 a 5. Y ahí ven si es que sube la mira o no. Por ahora no está subiendo mucho la mira, así que bueno, lo sigo configurando. Y le bajo la sensibilidad. Bueno, como ven ahí, ya pegué todo rojo. Y ya, bueno, más o menos está pegando algo. Pero creo que aún falta un poquito más. Así que bueno, para eso, otra vez vamos a la configuración. Y vamos a seguir bajando, o bueno, subiendo la sensibilidad. Y ahí vemos, bueno, y ahí como ven, ya le di un todo rojo un poco mejor. A ese también le pegué todo rojo. Y tienen que estar así. Y si ven que está dando varios tiros seguidos a rojo, ya lo tienen que dejar algo así la sensibilidad. O tal vez lo pueden subir un poquito más. O si no, lo dejan así y el DPI lo cambian. Que eso también es muy importante. El DPI yo les recomiendo que lo cambien de entre 30 a 50, o sea, si su DPI por defecto es 400, lo cambia a 430 y así, o 450 y así sucesivamente, para que puedan dar todo rojo. Y bueno, ahí como ven, ya con la MP40 más o menos estoy pegando bien. Con la escopeta sí estoy reventándole más o menos la cabeza. O sea, eso a una persona ya con normal en un PvP ya lo dejo a mitad de vida. Ahí con el MP40, como ven, también estoy dando rojos. Pero creo que falta un poco. Ahí con la escopeta ya está más o menos dominada. Pero con el MP40 está más o menos. Así que ahí tienen que buscar el equilibrio entre las dos armas. Que es muy difícil porque, o sea, configuraciones que tengan con escopeta y con MP40 a la vez es muy complicado. Pero bueno, como ven, ya más o menos esta configuración ya está quedando más o menos bien. Igual falta el DPI. Yo ya estoy con el DPI por defecto, así que tampoco es que pueda hacer mucho. Pero si es que yo le cambio un poco el DPI, probablemente tenga más sensibilidad y entonces voy a poder dar más rojos. Así que les recomiendo eso, que
ustedes ya cuando empiecen a pegar así rojos, lo dejen así o lo suban un poquito más la sensibilidad, o lo bajan más si es que ven que se está leyendo un poco más arriba. Y bueno, también les recomiendo que el campo de, o sea, donde mueven ustedes, que tengan mucho espacio. Como ven, yo, mis controles o donde yo cambio las armas están ahí abajo. Y bueno, no hay nada en todo ese espacio donde yo tengo para moverme. Entonces para mí se me hace más fácil girar y todo eso. Así que les recomiendo que tengan ahí mucho espacio. Por eso también digo que un botón de disparo pequeño es mejor, porque con eso van a tener más espacio para moverse para los lados y todo eso. Y bueno, como ven ahí, esta es la sensibilidad por si quieren copiarla. Más o menos, bueno, no hemos configurado todavía la mira por 2 ni mira por 4. Que eso también tienen que configurarlo aquí. O sea, poner la mira y disparar hacia arriba y así. Eso no hemos configurado, pero al menos la sensibilidad normal y mira punto rojo sí está buena. Así que les recomiendo, si quieren, usan esa sensibilidad que he creado ahorita, aunque no es 100% creada porque me falta el DPI y otros ajustes. Pero ya es una base más o menos donde ustedes pueden empezar a crear su sensibilidad. Así que bueno, si es que les gustó el video, como les dije al inicio, me apoyen con su gran like. Y bueno, si es que son nuevos, suscríbanse y activen la campanita para no perderse más videos épicos. Y bueno, conmigo hasta la próxima.